diputado de la bancada aumentada por el médico de realidad del Congreso de la República, y estamos enviando una carta al presidente de la República, al presidente César Bernardo Arévalo, en la que le estamos solicitando que de manera urgente proceda a destituir al presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICSI. El señor Flamenco debe ser sustituido como presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social porque ha sido un actor opaco, pero un actor proclive a la corrupción y al despilfarro que se ha dado en el ICSI durante los últimos años. El señor Flamenco fue designado por el presidente Alejandro Yamatei con una única finalidad: ir a corromper el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y iniciar un proceso de saqueo que se convirtió no solamente en una caja de la opacidad y la corrupción en el país, sino que además generó una mala atención a los usuarios y a los propietarios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El presidente Bernardo Arévalo tiene una deuda histórica con el país. Hay que recordar que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es una institución que nace en el marco del proceso democrático que se vivió en la década de la Revolución del 44 y el 54. En 1949 nace el ICSI, justamente cuando el doctor Juan José Arévalo, papá del presidente actual, era el presidente de la República, por cierto, uno de los mejores presidentes que ha tenido el país. Y hoy, Bernardo Arévalo tiene la tarea histórica de rescatar el legado de su padre, de rescatar el legado de una de las principales instituciones que está llamada a brindarle la seguridad social a los guatemaltecos, como es el ICSI. Le estamos solicitando que de manera urgente el presidente, justamente hoy que se cumple un mes de estar ya él en el ejercicio del cargo, que se proceda inmediatamente a la destitución del presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por ser un actor corrupto, un actor que se ha dedicado a beneficiar a empresas farmacéuticas y a empresas designadas tanto por Alejandro Yamatei como por Miguel Martínez en su momento. El señor Flamenco es empleado del famoso Grupo Valdés y de algunas farmacéuticas y se ha dedicado a saquear la institución dirigiendo contratos específicamente para beneficiar a alguna de la gente que está alrededor de él. El último gran contrato, y que además de todos los que se dieron en el marco de la pandemia, que es Quindora Sánchez, es el tema de la inmunoglobulina. Ahorita que surgió el problema de la epidemia que se está dando en el departamento de Suchitepeques, resulta que este medicamento se estaba comprando a 1.800 quetzales. El medicamento, y ahorita lo está comprando el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social a 15.000 quetzales a una empresa designada por el señor Flamenco, ¿verdad?, que está relacionada con el famoso Puto Valdés. Este señor se enriqueció, se dedicó a bloquear registros de medicamentos y que se le asignaran más de 600 millones en compras durante la época de la pandemia. Así que el presidente Bernardo Arévalo le estamos solicitando que de manera urgente haga el análisis jurídico correspondiente y que proceda a la destitución del presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Además, como bancada, vamos a proponer que el señor Flamenco sea invitado al Pleno del Congreso de la República y que ahí pueda ser cuestionado por todos los actos de corrupción que se han dado en su administración como presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Así que esa es la solicitud, aquí está la carta que le estamos enviando al presidente de la República, Bernardo Arévalo, para la destitución del señor Flamenco como presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social debe recuperar su esencia, pero con personajes que están actualmente en la Junta Directiva del ICSI, no va a ser posible. Se ha dedicado a hacer más negocio con la salud de los derechohabientes del ICSI. Hay que ir a ver las colas de la población guatemalteca bajo el sol. Hay que ir a ver cómo la gente tiene que esperar entre 8 y 9 meses para que le den un resultado de laboratorio porque han tercerizado los servicios. Hay que ver cómo viene una mujer embarazada de Jutiapa y la mandan a un hospital a Ipala porque allá tienen contratado el hospital para la atención, porque ahí está el business, ahí está el trance. Hay que ver cómo a niños y niñas les han provocado daños cerebrales incluso
por mala atención y malas prácticas en algunos hospitales privados contratados por el ICS. Y no es solo el presidente, también es los gerentes y subgerentes que están en este Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, quienes quieren seguir trabajando bajo la opacidad, bajo la sombría de la impunidad y la corrupción, porque ni siquiera quieren poner públicamente esos contratos que tienen con varias empresas a las que han favorecido. Siguen negociando con la salud del pueblo de Guatemala, siguen negociando con la salud incluso de los adultos mayores que son derechohabientes del ICS. Si vamos a ver ahorita los CAMIF, vamos a ir a encontrar adultos mayores haciendo colas bajo el sol, llevando frío, porque esta gente no está pensando en la salud de los usuarios del ICS. Está pensando en cómo hacer negocios. Y por eso, presidente Arévalo, usted que dijo que iba a dignificar al país, la nueva primavera debe traer también que se le garantice el derecho humano a la salud al pueblo de Guatemala. Ya no es posible que sigan negociando, que sigan viendo a la población guatemalteca únicamente para hacer negocio, para hacer trance. Hoy, presidente Arévalo, usted tiene en sus manos el poder cambiar al presidente de la Junta Directiva del ICS. Háganlo. Va a tener el respaldo de esta bancada, va a tener el respaldo del pueblo de Guatemala, de aquellos usuarios que están olvidados hoy por hoy en los municipios, en los departamentos, y que no están teniendo una atención de calidad. Hay un legado histórico, porque fue en el marco del expresidente Juan José Arévalo Bermejo que se creó esta importante institución, que lamentablemente lo ha usado únicamente para hacer negocio. Incluso el día de ayer, diputados de esta bancada sufrieron agresiones por parte de las empresas de seguridad porque fueron a entregar la carta personalmente, porque ahí están atrincherados hoy por hoy esos delincuentes que están negociando con la salud del pueblo de Guatemala. Vamos a promover que el presidente y la Junta Directiva del ICS venga al Pleno del Congreso, y lo vamos a citar al bloque también, a la bancada Voz. Ojalá se niegue, porque les vamos a presentar las denuncias que sean necesarias hasta que le den cuentas al pueblo de Guatemala. Bueno, el ICS es la institución más grande de Centroamérica. Son más de 20 mil millones que tiene en el sistema bancario. Son más de 5 mil millones en compra de medicamentos, y los medicamentos están sobrevalorados. Es la organización social más grande de Centroamérica. Atiende a más de 1 millón de guatemaltecos que tienen un empleo formal y que cotizan al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Por eso la relevancia del ICS. Imagínense, 20 mil millones en los bancos, compras por más de 5 mil millones de medicamentos, donde el negocio ha sido sobrevalorar esas compras. No quieren rendir cuentas, no quiere venir la Junta Directiva. Las investigaciones que se han hecho es que la Junta Directiva nos cuesta alrededor de 10 a 15 millones al año. En los últimos 4 años está llegando a una cantidad enorme, porque se pagan dietas, tienen asesores, tienen alimentación, tienen vehículos, tienen equipo. Las compras que hay alrededor para mantener a los miembros de la Junta Directiva son enormes. Imagínense que nos cueste 15, 10, 14 millones al año una junta directiva. Imagínense que en los últimos 4 años esto está llegando a 50 millones, solo la junta directiva del ICS. Entonces imagínense el pago de dietas, las prebendas que tienen los integrantes de la junta directiva. Yo me pregunto por qué los señores del CACIF no quieren venir, porque es representación del CACIF. ¿Por qué los de la Universidad de San Carlos tampoco quieren venir? ¿Por qué los de los sindicatos no quieren atender tampoco la reunión? Los del Colegio de Médicos. Los guatemaltecos deben de saber quiénes están ahí representados. Ahí había un diputado también del Congreso en representación de la Junta Monetaria, que el Congreso ya lo quitó la semana pasada. ¿Por qué no quieren venir al Congreso? Es la pregunta, pero aquí deben de rendir cuentas, y el presidente Arévalo creo que debe hacer los cambios correspondientes para garantizar una modernización del ICS, terminar con las compras sobrevaloradas y combatir la corrupción. Bien, ¿le dice alguna pregunta? Diputado, sobre la citación al presidente del ICS, él argumentó que pues no había facultades para ser juramentado. ¿Cómo fue la situación? ¿Si fue por omisión, por
bancada para darle ese interés. Es un subterfugio legal, ¿verdad? Que el señor está utilizando una excusa que no tiene absolutamente ningún asidero. El señor, el año pasado, se negó a venir sistemáticamente al Instituto Guatemalteco, aquí al Congreso de la República. Se negaban a recibir las notas que como diputados les mandábamos requiriendo información a la Junta Directiva de Mix. Ellos no recibían las notas, aduciendo de que los miembros de la Junta Directiva no tienen domicilio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Si yo cito al representante de la Junta de Médicos, no porque él sea allá un médico y que lo tenga que ir a buscar al Colegio de Médicos. Yo lo estoy citando porque él es miembro de la Junta Directiva, recibe dietas de la Junta Directiva, decide sobre el presupuesto, se reparten 800 millones de quetzales anuales entre la Junta Directiva en la tercerización de los servicios de VIX, ¿verdad? Ellos tienen alrededor de 15 millones, 6 gentes de la Junta Directiva se gastan alrededor de 15 millones anualmente en prebendas para ellos, ¿verdad? Que van en dietas, que van en gente que contrata, alimentación, tienen cocina propia. ¿Sí? Pero además el gran negocio es que se reparten 800 millones de quetzales anualmente en la Junta Directiva, en a quién le toca cada contrato. Por eso es que no hay hospitales en algunos departamentos. En vez de haber hospitales en algunos departamentos, fulanito de tal de la Junta Directiva le dice: mira, contratate a aquel hospital para que él preste estos servicios. Eso es lo que sucede. Entonces, el señor no quiere venir a dar cuentas aquí al Congreso de la República. Por eso lo vamos a pedir mañana en el pleno del Congreso, que se le invite aquí al pleno y que venga aquí y que todos los diputados lo podamos cuestionar sobre su actual opaco y corrupto en la presidencia de Alex. ¿Es para esa invitación o citación al pleno, cuándo no se requeriría? Es que no se tiene que someter a votación. El presidente lo puede invitar al pleno. ¿No? Simple y sencillamente vamos a proponer que se le invite al pleno, ¿verdad? Porque no está siendo citado. La figura que se va a utilizar es una invitación al pleno, así como se invita a muchos funcionarios. Aparte está la interpelación, pero como él no es ministro, no procede, ¿verdad? Pero sí procede una invitación para que venga a explicar el manejo opaco, pero sobre todo a quién le ha servido él, porque ha sido un empleado de algunas farmacéuticas y de algunos personajes. Pues este señor Puto Valdés, que algunos medios lo han señalado, más de 600 millones en contratos en el marco de la pandemia con medicamentos, ¿verdad? Genéricos en algunos casos, pero que además bloquearon otra, la competencia, para que no pudieran venderle al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en el marco de la pandemia. Hicieron compras sobrevaloradas, compras innecesarias, y todas a una serie de empresas vinculadas con este señor. Y todos sabemos de quién era amigo este señor, con quién es de partida en casa presidencial. Entonces, Bernardo Arevalo tiene que cambiar a este señor, así como echó al de Aeronáutica Civil, tiene que echar a Flamenco del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¿Aquí una duda? Diputado, ¿han detectado algún tipo de intereses que tengan, en este caso, los representantes de la Junta Directiva en la compra de medicamentos con algunos sectores? Miren, ahí hay una serie de temas, ¿verdad? Primero, hay temas relacionados a alrededor de 125 medicamentos amparados, ¿verdad? Que obligan al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social anualmente esté haciendo compras en alrededor de 600 de los 3.000 millones, de los casi 4.000 millones que compra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, 800 son de medicamentos amparados, ¿verdad? De amparos que muchos vienen del 2007, 2008, 2009, 2010. Los amparos no son eternos. Sin embargo, es un negocio ya transaccional entre la empresa que vende ese medicamento y las unidades ejecutoras del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ¿verdad? Pero además, el gran negocio de la Junta Directiva de RIS está en la repartición de los contratos de los servicios que presta el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Usted va al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el abastecimiento de medicamentos con deficiencias, pero está, ¿por qué? Porque ahí está la COIMA
ahí está la fama por comprar el medicamento. Pero pregúntese usted si el instituto tiene suficiente personal, pregúntese usted si tiene suficientes médicos, enfermeras, si tiene la infraestructura adecuada, si tiene el equipamiento adecuado. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora, ¿qué es lo que sucede? En vez de que haya rayos X en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, les predica mejor a una empresa de un compadre, de un miembro de la junta directiva, que tiene un suchangarro, que presta los servicios de rayos X, a él se contrata servicios de oftalmología, de odontología, de todo se está contratando ahora en el IMSS, a empresas que vienen recomendadas por los miembros de la junta directiva del IMSS. Ese es el gran negocio del IMSS. Han hecho de la salud, ¿verdad?, un negocio, ¿verdad?, que se lo reparten en buena medida la junta directiva, pero también el gerente y los subgerentes. ¿Cómo es eso que uno de los subgerentes, cuando se refiere al famoso Cuto Valdés, dice: le tengo que consultar al jefe? Así se refieren a ese señor. O sea, ya realmente el instituto está en manos de delincuentes, ¿verdad? El representante del Colegio de Médicos, anómalamente, se robaron las elecciones, ¿verdad? El representante de la USAC representa los intereses de ese que se dice rector de la USAC, ¿verdad? Y así, el que está en la CIA de los representantes de los sindicatos lleva 16 años sentado ahí. Va a ser Joviel Acevedo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entonces, y Bernardo tiene la obligación moral, así soy, pero además la responsabilidad con el país, de hacer soporte en el rescate del IMSS en este periodo de vicepresidente. Gracias. Gracias.